En Baja California, la familia de Jorge Luis pide justicia. Él fue detenido por policías de Tijuana, detenido con exceso de violencia, y su cuerpo fue encontrado 2 horas después tirado en la calle. El hombre golpeado era Jorge Luis Cabrera Vélez. Poco después de que estas imágenes fueron grabadas, fue encontrado muerto. Los 3 policías de Tijuana involucrados dijeron que lo detuvieron y esposaron de los pies a la patrulla 525A-1 porque estaba drogado. Y no podía ser controlado, no podía ser sometido. Todo empezó la noche del jueves pasado, cuando Jorge estaba en la colonia El Niño y los vecinos fueron testigos. Lo bajaron de su camioneta y nos dicen que el que iba manejando la camioneta y la plantó en un lugar donde no sucedieron los hechos fue un policía. Los policías jamás lo llevaron a la delegación. Mi hermano, con sus últimos alientos, se levantó y fue con un vecino. Mal herido, brincó este cerco de púas para entrar a esta casa. En una puerta de vidrio, la de mi cuarto, la del cuarto de mi hermana. Y ahí ya salió para afuera. Y ahí se agarró y se sentó ahí. Y ahí le puse el torniquete. Y ya ahí se quedó hasta que llegó la policía. Y ya, pues no resistió el chaval. La necropsia revela que Jorge no murió por las cortaduras, sino por la ruptura de la aorta torácica, laceración pulmonar y politraumatismo. El caso ya es investigado por la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento y la Fiscalía Estatal. Los policías siguen trabajando. Si tuvieran alguna responsabilidad, serían separados del cargo e imputados por la muerte de Jorge en 15 días. Desde Baja California, para Azucena a las 10, Said Betanzos. Pero es imposible que al momento de que el MP está viendo las causas de muerte, mi hermano lo declare como un homicidio culposo. No está muriendo porque se accidentó, no está muriendo porque se suicidó. Estas historias protagonizadas, la mayoría, por autoridades que presuntamente tendrían que proteger a los ciudadanos.